Es un miedo clásico el pensar que cuando le pongo un objetivo con un incentivo a un colaborador va a querer hacerlo por cobrar el incentivo, pero que al desaparecer el incentivo va a desaparecer el interés por hacerlo y dejará de hacerlo. Es un miedo más psicológico que real. Las personas, el incentivo económico les hace ver la importancia que para la empresa tiene lograrlo y quieren lograrlo, pero no dejan de hacerlo cuando dejan de percibir. Simplemente se dedican con más intensidad a otra cosa, pero hay una inercia, hay una forma de hacer las cosas que queda y eso permanece. Y por lo tanto, no es esperable que al retirar el incentivo, mejor dicho, no retirarlo, sino al cambiar el objetivo que hay que lograr para cobrar el incentivo, se deje de trabajar en otro sentido. La experiencia dice que no ocurre eso.